partidu berezia, oso oso garrantzitsua, datorren igandak ez. Bai, hori da, partidu garrantzitsua, Levante, bueno, azken aldian ez dago hain ondo, baina, bueno, bakigu partidu zaila izango dela, lan asko inbarteko degula, eta espero dugu, ba, ipuruan hiru puntua geratzea. Aurkari zuzena da, kaso hauetan puntuen balioa kasi-kasi bikoiztu egiten da. Hori da, bikoiztu eta, bueno, irabazi ezkeo ba, golabera jea gutzako izango bat, eta haber garaipena etxean gatzen den. Ikusten ari da, azken jardunaldi hauetan puntuak kera garri garestitzen ari dira. Bai, eta bueno, gainea piri ja barrenekin gure artian ba neurketa asko daudela, goikoen artian, da bueno, ikusiko da apirila eta geho nola gatuko den kalendarioa eta esperegu ba, goien agotea. Ikuruan egin jena, puntuak asko garestitzen direla liga bukatzera doan. Bai, batez ere, ba, orain apirilan, partidu garrantzitsua daude, eta bueno, esperegu ba, gure neurketak alba da garaipen hartzea, edo bestela ba, behintzat puntuatzea. Nola iristen zarete partidu honetan? Bi berdinketaren ostean, buruz zelan iristen zarete? Ondo, ikusi dugu, bueno, bos garaipen gindua zen jarraian, oain bi empate, baina taldea oso ondo dago, gogotsu eta segurazki ba, igandan ikusiko dugu ba, zelaian tope ongo gala. Bueno, como llegáis a este partido después de estas dos empates consecutivos? Llevamos bien, el equipo está trabajando muy bien durante el día, bueno, todos los días, todos los entrenamientos. Y bueno, ya sabíamos que iba a ser difícil este final de temporada. Hay muchos equipos ahí arriba, todos queremos ganar, pero en la segunda división ya sabemos que es difícil. Partido importante y muy trascendente. Importante, partidazo y seguramente para la afición pues va a ser muy bonito de ver. Esperemos que los tres puntos se quedan en casa y bueno, a por ellos. Siempre se suele decir, es una forma de hablar también, pero aquí los puntos valen doble, porque es un rival directo, lo que tú sumes deja de sumarlo el rival. Sí, los partidos directos es lo bueno, ¿no? que estás enfrentándote contra los rivales de ahí arriba y el ganarles ya pues, pues es un subidón y seguramente que bueno, será un buen camino para conseguir los objetivos. ¿Se piensa en el average a estas alturas? Siempre se piensa, durante toda la temporada. Es mejor que en los partidos que te enfrentas contra los de arriba tengas el gol average, así que iremos a ganar para conseguirlo. ¿Cómo ves al Levante? Es verdad que últimamente le está costando un poquito más, pero desde que llegó este banquillo solo una derrota. O sea, que es un equipo correoso. Equipo bueno, con buenos jugadores, con una gran plantilla. Sí que es verdad que tiene muchas bajas en defensa. Bueno, nosotros también, pero bueno. Esperemos que hagamos un partido bueno y conseguir la victoria. ¿Y Purúa, una vez más, tiene que ser el factor diferencial? Tiene que ser, siempre ha sido y esperemos que sea así. Y más este final de temporada, que va a ser importante que la afición esté con nosotros y bueno, nos dé ese punto de energía para conseguir las victorias. Abril, salir vivos de este mes o salir bien colocados este mes es casi como entrar en la recta final en ese sprint bien colocado, ¿no? Todos sabemos que abril es el mes más importante, ¿no? Simplemente porque estamos en la recta final y porque nos jugamos todos los de arriba. Hay enfrentamientos directos y en mi opinión, que luego ya veremos, yo creo que la clasificación medio se cerrará con estos enfrentamientos. Es una situación esta en la que os vale el empate, porque da la sensación, al estar tantos equipos metidos ahí, que cuando empatas alguien va a ganar. Entonces, ¿se nota esa presión de tener que ganar? Hombre, siempre es lo mejor ganar, pero ya hemos visto, ¿no? En las últimas dos jornadas hemos sacado un punto en cada jornada y nos mantenemos ahí arriba. La segunda división es muy difícil ganar tanto a los de arriba, a los de abajo y hasta el final, pues lo mejor ganar, pero sobre todo puntuar cada jornada y ese es el objetivo para estar arriba. El público está siendo espectacular, tanto fuera como en casa. Ese jugador número 12 también puede marcar un poco de diferencia el domingo. El público siempre ha sido clave, ¿no? Y ya hemos visto, tanto en casa, o en casa no hay ni que hablar, pero estamos viendo que tanto a Miranda, a Tenerife, a todos los lados han venido mucha afición de Eibar y para nosotros es un gran apoyo. Como dices tú, es el número 12
y todo suma, y en este caso pues la afición de 10. A nivel personal supongo que satisfecho, estás contando mucho, estás metiendo goles, estás tal vez en tu mejor momento de la temporada. Diría que sí, el mejor momento. He estado trabajando desde el principio de temporada y bueno, pues ahora estoy con más confianza, ¿no? con más datos, digamos, más estadísticas he sacado, además me he metido más goles, más asistencias, pero siempre he estado a gusto aquí, ahora con más protagonismo y dispuesto a ayudar al equipo. La última, ¿qué es a estas alturas de la temporada, qué es más importante, el corazón o la cabeza? Yo diría que la cabeza, pero bueno, no tengo la experiencia como tienen algunos de la plantilla del año pasado y intentaré que me ayuden un poco en esta situación.